Mira cómo te bajo. Corte y confección. Que siga la música, vamos. Son todos recibidos. Corte y confección. Así, corte vamos confección. Pasando por todos. Corte y confección. Son todos recibidos. Corte y confección. Bueno. Muy lindo el aplauso y la bienvenida, pero ¿qué pasó ayer con el desafío de Natalia Oreiro, muchachos? Por favor. Todo fue. Hablamos en castellano, en húngaro, ¿en qué hablamos nosotros? Por favor. Messi, ¿qué pasó? No, yo creo que fue un poco como jugarnos y ver si podíamos impactar al jurado de otra forma. No fue un acto de rebeldía, de rebelión. Creo que siempre venimos como siguiendo las reglas, haciendo lo que nos piden. Y dijimos, bueno, vamos a otra cosa, a ver si por ahí lo sorprendemos. Ahora, yo que desconozco el tema absolutamente, sí. Sabrán entender. ¿No era más fácil hacer el cat suite que tenía Natalia Oreiro y sacarse un 10? Era más fácil, sí, pero bueno, no quisimos hacerlo más fácil. La cara de Mati. Nos arriesgamos, viste que el que no arriesga no gana, bueno, nos arriesgamos. Nos salió mal. Y perdieron. Y nos salió mal, pero nos podría haber salido muy bien. Entonces yo, por ejemplo, hoy con la consigna de hoy, yo les digo, bueno, hoy van a hacer, suponete, no sé, tal cosa, y ustedes van a hacer otra cosa. No, ya aprendimos. ¿Para qué hay una conductora? André. ¿Para qué hay una conductora? ¿Para qué? Me gasto. Estudio desde la mañana, de las 6 de la mañana que estoy estudiando. ¿Qué es lo que tengo que decir? Te vamos a hacer. Hablo caso. Por mí no, y yo, ya tipo, nos me parece ¿hubo que. ¿Plot, Fabricio? No, no sé. Yo creo que por un lado ya estamos como un poco cansados de la copia, ¿viste? Como que ya que en este momento todos quieren mostrar como que tienen una personalidad y que tienen como un calidad de diseño que quieren plasmarlo en cada cosa que estamos haciendo. Yo desde el día uno dije que no pensaba copiar nada y creo que me mantengo fiel. Y además también copiar un vestido de tal magnitud en tan poco tiempo no es como arriesgarte. Pretexto. Yo prefiero tener un 1 por algo que hice yo y que no les gustó al jurado a tener un 1 por hacer una copia mala de algo. Copiar es muy difícil y más algo muy bien hecho. Por ahí hay que animarse también a copiar. El contraste está el bien hecho y el que vos hacés. Es muy difícil. Vos que sos resensible, ayer hubo un drama con Matilda. ¿Qué pasó? No, me molestó, digamos, la censura, digamos, que no me deje expresarme, decir lo que pienso, porque es como que ella está diciendo algo de mí o algo de nosotras, pero no me deja que yo le explique. Vos no podés decir, callate, no digas nada. O sea, creo que hay que cambiar el mensaje, que hay que decirle a la gente que se tiene que expresar, que cuando no está conforme con algo que lo tiene que decir, cuando hay maltrato y cuando hay censura de alguna forma. Cuando estamos te censuran, de cuando maltrato, te prohíben. ¿Maltrato que Matilda te maltrató? No, yo creo que nos trata a nosotras de maleducadas, pero ella también es un poco maleducada con nosotras. Matilda está por ahí. Venga, Matilda, por favor. Quería decirte que acá Carolina tiene algo para decirte. Sí, las escucho. Bueno, no, más que nada lo estaba como expresando. Yo creo que a veces por ahí no te das cuenta, o no sé si te das cuenta o no, pero no sos por ahí muy buena con nosotras. Yo hago todo en conciencia, igual. Lo haces en conciencia. Bueno, no sos buena con nosotras, nos tratás mal, y que me parece que eso no está bueno. Igualmente ya te lo hemos dicho creo que varias veces, me parece que igual tiene que haber respeto, o sea, entre sí, claramente. Cualquiera de las dos partes. Lo que pasa es que para vos hay una diferencia entre lo que yo entiendo por respeto y lo que vos entendés por respeto. Todos sabemos que ustedes desde que nacen hasta este momento no dejaron de hacer bodys. Pero ¿por qué? No, porque siempre hacen la ropita ajustada. O sea, el estilo de ustedes es hacer ropa puede ajustada, ser, pegada sí. al cuerpo. Sí, puede ser. Si te piden algo específico, primero lo que hacer no pasó. Ahora para liberar el tema de las Messi, ¿no? Sí. Creo que no tiene nada que ver igual. ¿Por qué tienen con este tema de no quiero copiar? No sé, vienen con cierto tupé al programa. No entienden que tienen que hacer lo que se les pide. Me parece que... Que aparte era más fácil, como le dije a las chicas ayer. Si hay que copiar, hay que copiar. Si tienen que inspirarse, tienen que inspirarse. Claro. Y esto es para todos. O sea, me igual parece fue que la primera Fabricio vez. También, Fabricio también habló con muchas ínfulas, con muchos humos. Digo, semejante vestido. Fabricio, ¿hay algo que a vos te indique que ya sos Gautier? No, justamente. Por eso es lo que vos entendés por mi forma de hablar. O sea, yo no hablo ni con ínfulas ni con ninguna nada, ¿entendés? Semejante vestido. Hablaste de tu vestido. Semejante vestido. No dije semejante vestido, un poco humildad, chicos. Semejante vestido lo estás diciendo. Humildad, están empezando. No, a mí lo que me dicen que realmente hacen un mal uso de la tela.
Me dicen que realmente ustedes desperdician tela, que sobra tela. No, eso no, es hay verdad. Que generalizar igual, me parece. Esto es lo que a mí me llega. Sí, ¿no? Digamos, que la, que jefa más, de taller. La que más desperdicia tela es Daniela. O sea, le pega el tijeretazo. Yo cuando lo veo digo, chicos, cuiden la tela. Si van a una marca, si entran a trabajar en una marca, ustedes no saben lo que es cada milímetro de tela lo que cuesta. No ¿qué, hizo, ¿qué hizo Gerardo con Natalia Oreiro? Gerardo hizo una inspiración, hizo como una especie de balón medio torcido, no sé qué dijiste. Sí, como girado. Girado, bueno. Sí, pero tenía que hacer otra cosa. A mí me daban ganas de enderezarlo ese balón. No, sí era hermoso. Pero sí, ponételo derecho. No, chicos, era un tulipán dado vueltas y arrugado. No, chicos. No, que sea un tulipán de nuevo, era muy parecido, pero un tulipán arrugado. De verdad, bajemos un poco las pretensiones de demostrar no sé qué cosa en televisión, no sé qué, y pongámonos a trabajar. ¿O no, Matilda? Hay que trabajar. Y me la respetan a Matilda Blanco, porque es la jefa de taller. Y listo. Te agradezco tanto. Les guste o no les guste. Muchas gracias, Matilda. Me voy por allá porque me voy a ver los desperdicios de tela. Sí, porque te vas a quedar por ahí. No puedo creer. Los vamos a mostrar, Matilda. Cómo no, por favor. Vamos a mostrarlos. A trabajar. Bueno. Y acá es donde la parte más complicada para mí, porque ya estamos a un día de la eliminación. Y tenemos puntajes muy bajos. Juan, Mel, las Mellis y Daniela, que ponerle todo. Somos los de siempre, igual. Tienen que descollar. Los de siempre. Los de siempre. No, hoy tienen que descollar. Todos, en serio. Remadores. Hay que resetéense todo. De nuevo. Hay que resetear. Basta. Dejen de pensar que las telas, que Matilda, que esto, que piqui, yo nunca me quejé de esas cosas igual. Eso, pero si siempre me va a ir mal, bueno, prefiero ponerle un poco de mi impronta y bueno, por lo menos fue con gusto. Bueno, hoy se quieren inspirar. ¿No quieren hacer copia? ¿Se van a inspirar? Sí. Porque hoy tengo un desafío que les va a encantar, pero de verdad, de verdad. Y para eso voy a pedir que venga, porque el desafío tiene mucho que ver con ella. Vero de la Canal, adelante, por favor. Estoy sencilla hoy. Maravillosa, Vero. Por favor, qué maravilla. Vero, qué hermoso. Contame un poco qué tenés puesto, quién hizo ese trabajo increíble que tenés. Bueno, esto es parte de lo que va a ser mi próxima colección. Es un adelanto de esto y lo hizo José Vivas, que es un escultor, amigo que admiro mucho, es un genio. Y bueno, nada, esto es diseño mío. Dale. Tenemos como muchos mensajes en la falda. Excelente. Y bueno, y estoy así como muy ansiosa. Está muy ansiosa y está trabajando mucho porque el desafío de hoy tiene que ver con Vero de la Canal. Con esta... Que van a tener que inspirar entonces en los diseños de la señora de Vero de la Canal. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Bueno, hoy tienen que inspirarse en mis diseños y la verdad que es todo un desafío porque... lo primero que no puede faltar es arte. Yo tengo pequeñas técnicas, combinaciones de texturas, materiales, combinaciones de colores que no son fáciles de lograr. Entonces hay que ver por qué lado se van los chicos. Vamos a convocar al jurado también, que está presente Fabiancita, Benito Fernández, adelante. ¿Cómo andan? Ya tendremos los desfiles de ellos también, ¿no? Sí, obvio. Pero al lado de esto, Dios mío. Ay, Dios, no sé. Dios no sé mío. Cómo, no sé qué van a hacer. Mira, Benito con corona. Pero también. Empezamos ahí arriba. Yo me pongo corona también. No, la realidad es que cada uno de ustedes tienen trabajos increíbles. Esto la gente lo sabe. Pero hoy se van a inspirar. Entonces, como no te voy a hacer hablar a vos, Vero, porque por ahí les das tips. No sé, que los puedes ayudar demasiado. Le voy a dar la palabra a Benito. ¿Cómo van a hacer ellos para inspirarse en algo tan, cómo puedo decir, elaborado, preciso, exacto? Sí, bueno, ella yo creo que ya les fue dando pistas con todos los arreglos cuando venía a ser jurado. Me parece que es una de las diseñadoras más reconocidas que tiene Argentina, así que ya me parece que están embebidos en lo que es Verónica de la Canal, que hay dos siluetas
muy marcadas, que es la silueta como súper de princesa y súper vaporosa, y una súper lánguida y mucho más al cuerpo. La elaboración de los trajes de Vero, la verdad que son súper elaborados, y eso es la complejidad máxima que van a tener, ¿no? De elaborar, porque son piezas únicas. Y Fabián, ¿qué tips les podés dar a nuestros participantes, a Teresa, a Fabricio, a las Meji, a todos? Bueno, un poco que tanto se quejan siempre que están peleándose, en esto sería una inspiración, así que es libre y ustedes piensen en el espíritu que tienen ya al diseñar, y es el espíritu que van a tener que plasmar en sus diseños de ustedes. Y lo más importante también es que traten de medir los tiempos. Generalmente las prendas de Vero son muy complejas, llevan tiempo. Entonces, bueno, que no se queden en la mitad o que se queden en la pretensión y no llegar al final, ¿no? Eso sería tremendo. Muy bien. Entonces nos vamos a inspirar en vivo. Vamos a comenzar entonces con la primera modelo. Adelante, Elina Fernández, por favor. Colección privada entonces de Vero de la Canal. Observen todos los detalles. ¿Querés venir una vez más? ¿Podés? ¿Podés, Elina? Tranquila. Bienvenida a Corte y Confección, colección 2019. Próxima modelo entonces, Ailén Ciboldi. Adelante, por favor. Placer absoluto para nuestros ojos, chicos, ¿eh? Uy, qué lindo, qué belleza. Es inspiración, repito. Hoy sí, hoy pueden volar. Pero no pueden hacer algo que sea muy distante a lo que estamos mostrando en vivo. A los diseños de Vero de la Canal. Gracias, Ailén. Seguimos con Victoria Bella Barba. Adelante, por favor. Atención con el traje de Victoria, ¿eh? Divina. Otro aplauso entonces para ella. Precioso. Y Lakshmi Colombrero, nuestra Benjamina. ¡Ay, cómo está Lakshmi, por favor! ¡Sonría, Lakshmi! ¡Qué regarpa! ¡Excelente! Nivel glamour en este programa hermoso. Desfile que podría estar en cualquier pasarela del mundo, ¿eh? Absolutamente. Pero la tenemos acá. Les voy a pedir ahora si pueden desfilar todas juntas y observen exactamente, lo más despacito que puedan, chicas, para que ellos los puedan observar. Eso, no se apuren, tenemos tiempo. Nuestras modelos
profesionales, ¿no? ¿Vero? Que están todas siempre modelos de alta costura y son, sí, son mis musas. Trajimos también los zapatos, que son de la línea, que están todos bordados. Qué lindo los zapatos. Genial. Y ahora sí. A partir de este momento, participantes, algunos los veo desesperados, tienen solo 90 minutos para inspirarse en este desfile de Vero de la Canal. Este desafío es complicadísimo. No, 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 es vestido de alta costura tan barroco y con 90 minutos me muero. ¿Qué no puede faltar en un diseño tuyo, Vero? Bueno, la corsetería es algo que a mí me identifica muchísimo. Los vestidos que están al cuerpo, por ejemplo, el de Lina está encorsetado internamente. Y que sean femeninos, que tengan identidad, las combinaciones de texturas, mucho arte. ¿Qué es lo que van a evaluar, Benito? Lo importante es que no se despegue de esta mini colección que presentó Verónica. Como que guardan el alma inspiracional que tiene ella y que, bueno, que se vean lindos, que se vean bien. Y bueno, siguen con los tiempos, sobre todo. Vamos a ser muy exigentes. Uy, ¿qué trajiste? Yo traje la virome. No, hoy traje la virome. Miren lo que trajo. Al que lo hace mal... Salta. Listo, chicos. Así que, ojo. ¿Y eso hoy es un cero? Es menos uno. Menos uno. Bueno. Perfecto. Invito al jurado entonces, excelentísimo, a pasar a observar sobre todo la mirada vigilante, gracias, atención de Vero de la Canaloya. Las chicas se van por pasarela. Muchas gracias. Un aplauso. Divinas. Los dejo pensando, ¿eh? Chau, chau. ¿Cómo te ves, Mel? Bien, acá estoy armando una faja para armar el meriñaque. ¿Vos cómo venís? Con miedo. Ah, sí, bueno. Con miedo. Todos tenemos un poquito de miedo. Sí, 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 no, tengo... pánico. Sí. Horror. Igual te tocó un color re lindo. Ay, sí, no, me encanta. Me encanta, no, me encanta. ¿Cuánto tarda la gente normal en hacer esto? Toma. La verdad que con este desafío estoy muy complicado. De hecho, el estilo no es algo con lo que yo me identifique. Entonces, me cuesta un montón. ¿Llegará, Juan? Llegaré. Ay, Dios. No sé. Qué nervios. Me da vergüenza, aparte. Claro, vergüenza. Sí. Aparte, como que la querés... ¿querés que te baje toda la inspiración para homenajearla? No, no, no. Olvidate, chabón. Yo que sepa que esto va con amor, nada más. Claro, va con amor, Vero, con mucho amor. No sé cómo hacerle la cintura, Nacho. ¿La tuya que es corset? No. ¿La cintura se va a ver? Porque si no, adulta, si es escondida. Sí. Y ponerle tipo una cinta que después... A excepción que la suba, la esconda bien. Y con la remera tape la cintura. Claro, eso. Eso es lo que te decía. Eso voy a hacer. Dale. Esta es la que va adelante y este es el forro. Está bien, después le damos vuelta, no hay problema. Como están separados, ponémelos juntos. Un forro y una parte adelante, un forro y una parte adelante. Esto sí voy a ir uniendo, ¿vale? Así avanza un poco. Atención, participantes. Solo quedan 60 minutos para terminar este desafío. Pasaron 30. Voy a acercarme al jurado. Dificilísimo. Sí, muy difícil. ¿O no? Estoy intrigada. Quiero ver qué hace. ¿Qué te da? ¿Nervios? ¿Qué te da? Me da nervios, te lo juro. Estoy nerviosa porque también es un desafío en el cual siento que le van a querer poner todo y si bien yo siempre digo que más es más, no es poner por poner y que te termine quedando al límite del disfraz. Sí,
Lo que sí veo que les tocaron géneros súper lindos. Hay géneros muy lindos. Y los colores también, así que tienen para inspirarse un montón. No se pueden quejar. ¿Cómo están? Y pero claramente, por suerte tienen buenos géneros, todos pedían poner su propia creatividad. ¿No, Fabricio? Sí, por suerte, me encanta el desafío. Es el momento de poner todo su talento, sí lo tienen. Muchas gracias. ¿No? Es el momento de demostrar que vinieron con algo para dar. Así es. Porque se tienen que redimir, porque lo de ayer fue un desastre para la moda. La verdad es que me encantaría que hoy levantaran. Juan. Ay, yo tengo unos nervios, Matilda. Bueno, pero estoy donde me necesitan. Sí, sí, sí. Bien, escúchame, es tu primer corset. Bueno, sí. Habrás pedido ayuda con los que saben. Obvio. ¿Y cómo te fue? Re bien. Va, mira, está re lindo. Sí, pero ¿qué pasa? No, es la ballena, para que estoy acomodándola. Más que ballena es Moby Dick esto, ¿eh? Déjame ver, te quedó mal. No. A ver. No es fácil hacer un corset. No, es difícil. Si esto se tuerce. No, esta ballena va para acá. Bien. Leonela. Tenemos tantas ganas de volver a verte, Leonela, porque estás ausente. ¿Cómo es tu especialidad? ¿Qué te dedicas vos? ¿Qué haces? Vestidos de novia, más que nada. Sí. Pero bueno, por lo general todas me vienen como muy, todas quieren algo más. Bueno, pero nunca bien. Me dejan. Bueno, hasta eso me quitan las colas. No está mal que hagas vestidos a pedido. Claro, lo que pasa es que yo sí, por ahora. Pero me parece que también tenés que ponerle tu impronta. Sí, en lo que me permite. Yo hablo sí. mucho de ADN, porque está bueno, y este es el momento para que te tires a la pileta. Vamos a y ver. Todo lo que por ahí algunas clientas no te dejan hacer porque sí. no se sienten seguras, sobre todo con ellas mismas. Sí, exacto. Sí. No, que no escuchen. Este es el momento. Es el momento. Porque vos haces estas cosas. Está bien, esto me gusta. Vamos a ver sí, cómo vamos queda. Vamos a ver cómo queda puesto en la placa. Uh-huh. ¿Y cómo te las arreglaste con el corset? Creo que bien. Espero que le quede. Creo que sea altito, así que para que no se le salga todo el busto para afuera. Bueno. Ya me queda coser eso a mano. Ok, ¿va a tener algo acá para sostenerlo o pudiste generar algo para que le dé...? Para adentro no, nada, no tenía más que esto, pero bueno, por eso jugué okay. con esto, me falta poner las perlitas para que tenga movimiento. Es un muy lindo género. Sí. Es un muy lindo género, lo aproveché aprovechalo. Todo. Muy bien. Está todo. Muy bien. Bueno, me vengo para este lado con mis amigas las peluqueras. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Sí, mejor. Bueno, ahí veo un vestido con una falda. Mucho tul. Sí, veo tul, pero es como un frunce así. Fruncieron, agarraron un pedazo de tul, lo fruncieron con un hilván. No. Me parece a mí. No, no. Con máquina. No. Está todo cosido el encaje. Está, pero se ven las puntadas, chicas. Sí, esto lo estoy ahora para taparlo. Lo estoy poniendo, bien. Lo voy a poner acá. Más bueno, prolíjenlo. Escúcheme una cosa. ¿Es verdad que ustedes solicitaron más de 100 metros de tul? No. 60. Pero lo usamos, ¿eh? ¿60? Lo usamos. 60 metros de tul pidieron. Un edificio de tul para ellas. ¿Por qué tanto tupé? ¿Qué tupé? ¿Por qué tanto humo no de pedir? Quiero 60 metros de tul. Ah, porque queríamos hacer esto con mucho tul, que está mal. Un rollo entero, no. ¿Cómo bueno, llego yo a ese volumen? Eso es parte del ingenio y lo que ustedes tienen que desarrollar en este concurso. Y, pero si está disponible es el material, parte, ¿por qué no lo puedo agarrar? Es parte del desafío. Me agotan. No puedo más. Te juro que a veces que no quiero venir más. No, la seguí viniendo. Me agotan. Vale, vos nos agotás a nosotras, por Dios. Y esta acá que me hace un vestido de Charleston. Me iba a tomar un vaso de agua. Atención participantes, solo quedan 30 minutos para terminar este desafío complicadísimo. Directamente algunos ya están rezando, ¿eh? Vamos, ¿eh?
va, Nela? ¿Cómo va acá, Gerardo? Hola, papá. Bien, bien. Estoy haciendo una superposición de texturas. Y bueno, que Dios me ayude. Cuidado con el escote, que no sea tan ancho, ¿no? Ah, que no quede tanta tela. Fíjate. ¿Cómo va acá? Qué lindo género te tocó. Te tocó un género hermoso. No, da como antiguo. Ay, sí, me encanta, combinado con negro. Divino. Y bueno, preparé un corset. Yo, mi modelo es Cami. Sí. Tiene mucho gusto. ¿Y acá le pones algo o no? ¿O así? Y no sé. Tengo puntilla negra. Pero quería dejarlo todo como entero, para que la estilice más también a Camila. Sí, para que no la corte. Claro. Bueno, muy ¿bien? Bueno. Sí, me encanta. Ay, qué me encanta el género. Acá, ¿cómo va, Mel? Acá estoy armando unas sombreras. Como una especie de body con la falda y ahora me falta cortar con este género la falda de abajo. Yo fui como por un lado un poco más lánguido. Me encanta. Y también es... Ahora, bueno, hay que terminar de emprolijar. Quizá le cambié estos botones, ¿no? ¿Quería hacer un poco ruido? Sí. Sí. No. Sí, se los voy a sacar inmediatamente. No pega mucho, ¿no? No. No sé. Otra cosa. Sí, no sé, quizás un poco más jugar con las perlitas con las que estoy usando. Sí, me parece, porque esos botones blancos queda raro. Gracias, Benito. Atención, participantes. Solo quedan 10 minutos, nada más. Atención, porque es la última posibilidad de sumar puntos. Recuerden que mañana es día de eliminación y el día hoy es bastante largo. Están haciendo cosas muy bonitas. Meli, ¿vos necesitabas más tul? ¿Más tul? Ah, sí, no, sí sabía que, no sabía que pidieron un rollo. Que podían dar tanto tul. Sí, yo quería y no querían. Que no, yo 25 metros y no me dieron más. Claro, yo cuando pedí, ellas hicieron lío que lo querían todo para ella. ¿Y Gerard, cómo venís? Y acá estoy como hasta las manos, porque esto si no le haces terminaciones a mano, estás como al horno, estamos, ¿me entendés? Estamos parecidos. Es como entonces, que necesito sí o sí coser a mano, que me lleva un montón de tiempo. Ay, es hermoso, Gerard. ¿Te gusta? Sí, me re gusta. Ojalá que Vero después me diga que quiere que le trabaje para el taller de ella. ¿Y quién te dice, Ligo, ahí un trabajito en Buenos Aires? ¿Te gustaría trabajar así para un diseñador famoso? Sí. ¿Cuál es tu preferido? No tengo preferido. ¿No? Creo que lo que toca, toca por algo es. Yo siempre digo, si pudiera ir a un taller de costura como el de Lisa Ab, que es mi diseñador preferido, ¿viste? Este digo, pero no importa, voy a barrer el piso, o sea... Vas a aprender seguro. Obviamente, les digo, decís, no me importa, barro el piso. Atención, participantes, solo queda un minuto nada más para terminar este desafío. Vamos montando porque ya se lo llevan un ratito. Espero que estén contentos, conformes y felices. Mel se ríe irónicamente. Se río para no llorar. Tere, ¿cómo va? Bien. Bien. Gerardo, ¿qué pasó en el dedo? Me corté con la tijera. Con la tijera. Atención, tenemos Gerardo que se cortó igual y siguió trabajando. Estamos terminando, sí. Cerrando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Simplemente un pasito atrás, manitos tranquilas. Los invito entonces a la sala de maquillaje y peinado para armar a sus modelos. Y mucha suerte. Vamos, Daniela. Mellis, también están jugadas, ¿eh?
Están muy serios los chicos. Primero porque el desafío es complicado, realmente hay que estar a nivel. Este desfile tiene que ser muy glamoroso. Y por el otro lado, mañana día de eliminación. Vamos a ver entonces cómo lo resolvieron. Vamos a la sala de maquillaje y peinado. ¿Dónde estarían los 60 metros de tul? Están todos acá. Adentro. Bien. Se fumaron el tul y no se ve. Bueno, está bien. Lo hicimos hacer algo diferente. ¿Por qué tanto tul? ¿Por qué pedir tanto tul para que les salga ese vestido? Dios mío, no se les cae una idea. Quiero darles un consejo. Sí. Hoy pueden empezar de nuevo. Hoy pueden ser humildes. Se pueden llamar las mellizas humildes. Somos humildes. Bueno, no se nota. Sí, somos humildes. ¿Eh? Porque esto es un harapo, un pedazo de encaje, de tira encaje, colgada, puesta, pegada acá. No es un diseño. ¿Y qué querés, que se lo saquemos? No sé. Volvió Matilda con su mala onda. Nos tiene podrida. Daniela. Sí. ¿Cómo vas? Muy bien. A mí me gusta mucho cómo quedó. ¿Te gusta? A mí me gusta, sí. Bien. Tiene sus cositas, como todo. Acá hay como atrapado un pollo. Tiene un pollito atrapado, sí. No, una cosa rarísima. Y una mini inventada, que no era tal. Tiene las manguitas, bueno, ahí atrás, agarradito. Y este tiene que bajar para acá. Ahora sí. Ok. Ahora lo... ¿Qué es ese colgajo atrás? Tira, ¿me pueden explicar? ¿Estás dando tus primeros pasos en corte y confección? ¿Querés aprender más y perfeccionarte? Singer es tu gran aliada. Mira todo lo que tiene para vos. Singer, máquinas para coser de calidad y excelencia con más de 160 años a nivel mundial. Con la compra de tu máquina, Singer te regala un curso de uso y manejo para que lo aproveches al máximo. Repuestos, accesorios originales y servicio técnico en todo el país. Crea tu propio estilo. Con Singer, coser es más fácil. Muy bien, acá estamos ya esperando a ver qué es lo que sucedió con estos modelos, estos diseños. Se los ve bastante serios a los participantes, como si no estuvieran muy contentos con lo que lograron hacer. Ahora, antes quiero agradecer a telasporMetro.com, la tienda online de telas número uno de la Argentina, Macor, distribuidora mayorista de artículos de mercería y lanas. Muchísimas gracias, que siempre están con nosotros, súper agradecida. Bueno, atención entonces porque se viene la última evaluación del jurado antes del día de eliminación. Los que están bajo, si hoy no suman, van a estar peor mañana. Y mañana, lamentablemente, se va uno de ustedes. Muy bien, entonces comenzamos con el desfile. Va a comenzar la modelo de Melisa, Silvana. Adelante. Hola, Silvana. Buenas tardes. Bienvenida. A ver si ha logrado inspirarse en un modelo de Vero de la Canal. Muy bueno. Bravo, bravo. Muy bien. Gracias, Silvana. Excelente. Seguimos con la modelo de Fabricio. Sofía, adelante. Vamos, Sofía, vamos. Ah, esto es de Vero, ¿eh? A ver. Excelente. Muy bien. Maravilloso. Se vienen las modelos de las Messi. Justina, adelante. Vamos, Justina, ¿eh? Ah, bueno. Espectacular. Seguimos con la modelo de Ignacio. Adelante, Caterina. Vamos, Caterina. Me quedé con él. Ay, me encanta. Bravo.
¡Bravo, bravo! Atención, ¿qué pasará con Juan? Adelante la modelo de Juan. Mucha suerte con Mica. A ver, Mica. Vamos, Mica. Y sí, muy bueno. Muy linda la pasada. Brillante. Adelante la modelo de Teresa Nadia. Vamos, Nadia, vamos, arriba, arriba. Y sí, claro. Esto es de Vero, ¿eh? Brillante, Nadia. Seguimos con Daniela, la modelo, su modelo Sofía. Adelante. Bienvenida, Sofía. A ver, a ver, a ver. Ah, qué lindo color. Muy bueno. Me gusta. Bravo, bravo, bravo. Seguimos con la modelo de Juliana, entonces Camila, adelante. Vamos, Camila, vamos, una alegría, vamos. Una sola. Ah, muy bien, ¿eh? Estás linda, Cami. Una bota. Muy bien, Juli, muy lindo. Sí. Al estilo Vero, ¿eh? Igual. Y el maquillaje del equipo de la FLIA. Los mejores. Ahora les vamos a dedicar un aplauso enorme a ese equipo divino que trabaja con nosotros todos los días. Vamos con la modelo de Leonela Paulina. Adelante. Vamos, Leonela, que está bajoneada. A ver si sube. A ver, Pauli, vamos, arriba, arriba. Ah, bueno. Ah, no. La linda Paulina, ¿eh? Brillante, Paulina, brillante. Por favor, atención, porque ahora sí va a venir la modelo de alguien que necesita también un empujón. Está bastante bien, pero vamos a ver qué le pasa. Julieta, adelante. La modelo de Gerardo. Vamos, Gerardo, vamos, Julieta. Wow. Hace cara, Gerardo. ¿Es un pantalón? ¿Pollera pantalón? Muy bueno, ¿eh? A ver, le encantó. Muy bien. Seguimos con la modelo de Mel. Adelante, que necesita mucho Mercedes. Dale, vamos, Mercedes, querida. Vamos, vamos, vamos. Wow. Ah, bueno. ¡Qué escote, Mel! ¡Qué lucazo, eh! Ah, muy bien. Trabajó en los zapatos. Muy bien. Entonces llegó el momento de decir la verdad con el puntaje. Vamos, Meli, adelante con su modelo. Fabián, sí. Bueno, Melissa, con respecto a la confección, vi algunas cosas así en el bustier que tiene como unas pinzas, que te quedó grande, no lo calculaste bien, ¿qué pasó? Quedaron un poquito grandes. Quedaron un poquito grandes, ¿no? Sí, porque está bastante como que se... Que se le mueve el busto y no queda bien calzado el bajo busto. Bueno, en líneas generales,
tiene un buen lejos, un buen cerca, me gusta. Bueno, las cosas de Vero son mucho más elaboradas. Quizás en el tiempo que tuviste, está bastante digno, no me mata. Para mí el puntaje de hoy es un 4. Gracias, Fabián. Benito. Sí, coincido, el top te quedó grande y le hiciste ahí, sé que a último momento unas pinzas en diagonal para entallarlo. Me gusta el armado que hiciste con la pollera de tul, me parece que está bueno. El look total me gusta, las botas. Está digno, como diría acá el colega, el 7. Gracias, Benito. Bien, 7, no está mal. Sí. Velo de la Canal. Por ahí yo no le hubiese puesto la cola de encaje abajo, le hubiese dejado todo largo, o lo que hubiese puesto abajo sería más tul y quizás no esa cola de encaje que sale. Bien. Siento que como que sobra un poco. Pero bueno, veo tu esfuerzo y tus ganas, mi puntaje secreto. Bueno, gracias, Vero. Muy bien, entonces, gracias. ¿Qué pasará hoy con Fabricio? ¿Estás contento, Fabricio? Sí. Bien. A ver. Me encanta. Me gusta porque eres muy seguro. Es buena actitud. Sí, es lo único que tengo, la seguridad. Bueno, Fabricio, los aditamentos de estilismo que le agregaste están muy buenos, están muy acertados para el desafío de hoy, me parece que están bien. Tratá de no abusar tanto que todos los desafíos tengan un culot. Tratá de reinventar y decir, bueno, por una semana dejarlo descansar. Okay. En el resto, todo lo demás, lo veo bien y tiene mucho trabajo y se nota que trabajaste porque, no sé, las mangas también le pusiste como una puntilla, ¿no? Sí, tiene una puntilla acá. Sí. Todo el borde. Y la parte del strapless, del bustier, lo armaste también con... Sí, lo armé con un pedazo del mismo tool de este. Sí, bien lencero. Y lo hice, lo cosí todo a mano acá y lo fruncí a mano. Bueno, Fabricio, mi puntaje para hoy es un 7. Gracias. Muy bien. Excelente. Benito Fernández. Fabricio, me encanta el look total. Me gusta el trabajo que hiciste, sobre todo en la parte del corset. Las mangas me parecen interesantes. No me mata, pero la verdad que la parte de arriba y el estilismo está buenísimo. Así que hoy es un 9. Gracias. Seguimos con Vero de la Canal. Me gusta que tiene drama, que me transmite algo, que me cuenta una historia, que me puedo imaginar algo y es lo que yo trato siempre de transmitir en mis colecciones. Está muy prolijo terminado, veo los detalles de las puntillas en las terminaciones. Por ahí me hubiese gustado más que en la falda le pusieras algo más, por el tema de que yo te lo dije los otros días, que vos venís usando el recurso del culot con la sobrefalda, que a mí me encanta, pero que sé que podés mostrar otras cosas. Sí, igual es como algo re mío también. Sí, y sí. Más allá de eso, tipo, me encantaba el género y quería como aprovecharlo. No sé, como que usé todo lo que tenía, lo usé solo en la falda. Me gustan los guantes y bueno, todo el look total que le diste. Mi voto secreto. Gracias, gracias. Gracias, Fabri. Gracias. Se vienen las Messi con su modelo. A ver cómo les va a las Messi que tienen un puntaje bajo. Fabián. Bueno, chicas, un poco lo que me pasa con este desafío, viendo el total look que ustedes tienen terminado, me pasa que no siempre más es más. Ese zócalo que le pusieron de encaje ahí sobre el tul lo hubiera puesto al revés. ¿Por qué la falda no la dieron vuelta y la dejaron con todo el tul afuera? Quisimos ponerlo por dentro en realidad. Igual el encaje, la idea es igual, que se pueda usar de las dos formas. Y también viste las pasamanerías que están colgando ahí. Esas pasamanerías son para usarlas como vivos o para sostener algo. Están como un objeto de decoración que no transmite nada, no dice nada. O sea, es como un agregado último momento, lo hubieran sacado y hubiera quedado mejor. No me gusta, chicas. Mi puntaje para hoy es un 2. Benito. A ver, Mellis. No me gusta mucho el total look. Me hace ruido los aros, ese collar. Coincido, me gusta más el tul cuando aparece que cuando lo tapan con el tul, que queda como aplastado y el color queda raro. Fíjate que cuando aparece en el tajo se ve mucho más lindo. Tiene un lazo y la idea es que se pueda usar de las dos formas, o sea, sería reversible. ¿Lo podemos ver ahora? ¿Sí?
A ver. Bueno. No, era la idea. Me parece que así que queda más linda. La otra manera quedaba forzado el tul, como lo tapaban. Pero bueno, hoy es un 7 para mí. Gracias. Muy bien, Vero. Bueno, chicas, la falda queda mejor así que de la otra forma, porque cuando tienen que unir encaje, tienen que tratar de hacer como que todo sea como un encastre y que no se note dónde está la unión. Está bien. Bueno, el corcelete es el mismo que es el mismo molde de lo de la Pix, del, bueno, lo de Italia, ¿no? Es similar, lo único que le hicimos fue como una, como las recortes ballenas, le hicimos en una B, es que esta le, parte le tiene una B en la parte de adelante. Sí, me hacía acordar el por tema veras. De las tazas y el. Sí, no, el otro se ataba adelante, este se ata atrás, okay. Tenía corseta adelante. Igual me gusta el género que usaron en el corset. Pero bueno, mi voto es secreto. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien, gracias, chicas. Seguimos con Ignacio y su modelo, Caterina. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bien. Sí, me gusta cómo queda la espalda también de la parte del bustier. Me parece que es interesante la capa que le hiciste con las cintas. Veo que tiene mucho trabajo. Está bien realizado. Y lo veo sobre todo sofisticado, como que pensaste cada paso y no quisiste caer como en el cliché. Eso me parece que está bueno. Bueno, Ignacio, para mí el puntaje es muy bueno y es un 8. Bien, bien el 8 ahí, Ignacio, por favor. Gracias. Benito. Me encanta la parte de arriba. La pollera hay algo que me parece como muy pesada para la parte de arriba. Como destaco todo el trabajo que tiene. La verdad que tiene un trabajo increíble, todas las puntillas en todo. Mi nota es un 8. Gracias. Muy bien, Ignacio. Venimos bien, ¿eh? A ver qué dice Vero. Bueno, se nota que como que te tomaste un tiempo para pensar a ver qué ibas a hacer. Esa especie de camisa, capa, me parece interesante. Lo terminaste también con las puntillas, con todo. Está prolija. Me molesta de la falda, si la siento como no sé, como rígida, por decirlo de alguna manera. Yo creo que tal vez el satén te está sobrando. Pero sí destaco que todo tiene su terminación, que todo tiene puntilla, que no dejaste nada cortado sin ponerle un detalle. Así que por bueno. Eso te felicito. Mi voto gracias. Es secreto. Muy bien, Ignacio, ¿eh? Uy, 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 uy. Viene Juan y Mica. Fabián. No se ve lindo, Juan. Te voy a decir por qué. Bueno, el strapless es grande. El short también es un poquito grande, quizás si querías hacer algo más mínimo. Y después los detalles de estilismo hay que manejarlos con cuidado, no sé. El rosa de las medias no coincide con el salmón de los tules que pusiste acá. Son todos recursos que no están, o sea, que vos intentás pensarlo pero quedan mal. O sea, como que sumaste aditamentos sin pensamiento. No, y estaban como pensados. Bueno. Capaz que no te gusta, pero posta estaban pensados. Si me decís que están pensados, peor todavía. Qué pena. No me gustó. Para mí el puntaje es un 2. Bueno, gracias igual. Benito. Es un vestido que no pondría en la pasada de Vero. Me parece que es un vestido para en tu pasada recreando Verónica de la Canal. Me gustó las mangas, lo que le hiciste atrás. El top coincido que está grande y te queda raro cuando lo juntás atrás, viste que se te arruga de atrás. Pero bueno, hoy mi nota es un 5. Bueno, gracias. Vero. Bueno, Juan, me gustan las mangas y esa especie de género que le cuelga atrás, que le hace como de capa. Creo que por ahí la idea podría estar buena. El corset, si le queda muy grande, cuando haces un corset, siempre tiene que ajustar. Pero bueno, valoro tu esfuerzo, que sé que fue mucho. Demasiado, te juro que fue un montón. Sí, ya sé. Y sé que lo hiciste con respeto también, así que gracias. Bueno, gracias. Gracias, Juancito. Gracias. Se viene Teresa y su modelo. Vamos a ver cómo te fue. Fabián.
Bueno, Teresa, lo que siempre te digo, me parece que tus tipologías y tus manejos de moldería están muy bien, el corset le calza muy bien, sé que la mediste muy bien a la, también a la modelo. Y la falda, bueno, me parece simple, te diría un poquito minimalista, pero algo de propuesta hay. Bueno. Para mí, Teresa, el puntaje hoy es un 5. Gracias. Muy bien, vamos a ver qué dice Benito. Teresa, sí, te quedó chico en la cintura atrás. Y ahí es donde se te levanta el cierre y donde está la guarda, me parece que ahí le faltó haberle dado un poco más. Me parece que está todo como hiper correcto, usaste las texturas, combinaste bien los colores y los géneros, pero me falta un poco más. Hoy es un 6. Bueno, gracias, Benito. Vero. Bueno, Tere, si lo veo súper prolijo, como son todos tus trabajos. Quizás el tool en la parte del ruedo lo hubiese trabajado de una forma que le diera como más aire. Vos que sos muy buena con el trabajo de la máquina, por eso le hacías como un volado. Sí. Le dabas un poco más de aire. Este no, sentí sí, que está quedó un poco apretado. Un poco apelmazado. Mi voto gracias, secreto. Pero, gracias. Gracias, Teresa. Se viene Daniela y su modelo. A ver, muy bien, Fabián. Bueno, Daniela, veo que algunas partes están bien y otras no. Uh-huh. Te voy a decir primero las que están bien, las que me parece que están bien, que es toda la parte del bustier uh-huh. y ese chiste que llega hasta abajo, aunque lo vi también esto en el desafío de Chicago. Uh-huh. La faldita de mini de abajo está bien, uh-huh. es muy linda la tela, es un lindo encaje. Lindo. La sobrefalda parece un traperío. Sí. Tremendo. Qué palabra, traperío. No, esa parte no me gusta, no me gusta tampoco el estilismo, cómo resolviste el collar y con esas perlitas que le caen. Bueno, ya te voy a poner un 4. Gracias. Muy bien, Benito. Daniela, bueno, el estilismo me encanta. Me encanta la combinación de colores que hiciste. El top me parece que es algo novedoso. Me parece que es el camino por el que tenés que ir. La pollera me queda pobre. Por ahí la habías hecho de plumas o con es como que es adelante me queda, no sé, no me termina de cerrar. Hoy para mí es un 8. Gracias. Muy bien. A mí me encanta la parte de arriba. Y que agarre con esa especie de portaligas a las medias. Pero bueno, esto mismo yo te felicité por esto cuando fue lo de Chicago. O sea, me gusta cómo combinaste los colores, porque ese verde menta es difícil de combinar y que te quede lindo. Pero lo que más me gusta es la parte de arriba. La parte de la falda, me sobran las plumas o me sobra todo lo otro. Claro. Era como un desastre, era como que tiró todas las telas juntas y no tenía forma de nada. No tenía arte, la verdad es que vi muy poco arte. También me sobra un poco la pulsera, como que no es poner sí. todo, es buscar la magia y buscar el equilibrio. Pero la parte de arriba es muy linda, mi voto secreto. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Seguimos con Juliana. Vamos a ver qué dicen sobre tu trabajo. Fabián. Bueno, mira, el vestido en líneas generales no está mal confeccionado, lo veo bastante bien, uh-huh. le adapta al cuerpo que ya tiene. Pero a mí me parece que en este desafío y en los anteriores es como que te noto que estás como que estás planeando bajo y por momentos como que pedís aterrizaje de emergencia. Uh-huh. Y acá es el aterrizaje de emergencia es inminente. Nunca lo asociaría por ahí a Verónica la Canal porque por ahí quizás me parece más un vestido de madrina que un vestido por ahí más elaborado, ¿entendés? Quizás vos te detuviste en hacer una buena moldería, que está bueno, una buena confección, y no te dio tiempo para hacerle algún chiste, algún remate, como para que tenga la fuerza que necesitamos. Bueno. Juliana, te voy a poner un voto de llamado de atención como para que te refresques. Un correctivo. Mi puntaje hoy es un 3. 3, Juliana. Bueno, Benito. Juliana... Está súper bien hecho el top, le calza perfecto, la pollera, le hiciste bolsillos. Coincido que le falta, no está Verónica la Canal, está tu vestido, me parece que falta eso. Hoy mi puntaje es un 5.
Bien. Ahora sí, Vero, ¿eh? Bueno, Juli, sí, te faltó drama. Te faltó contar una historia. Y si bien a ella esto le queda muy bien y está muy prolijo, me da antiguo. Bien. Está súper prolijo, me gusta que le pusiste bolsillos, pero me falta magia. Bueno, Vero. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Juliana. Creo que soy una diseñadora bastante complicada de copiar y eso está bueno para mí. Adelante, por ahora favor, sí. Leonela y su modelo, Paulina. Ella se me manda. Vengan, vengan. Tengan miedo. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, Leonela, no sé, a juzgar por lo que veo, es más un vestido más de dama antigua que de Vero de la Canal. Vos ves que el corset no le queda bien, le tuviste que hacer una pinza en el backstage porque te sobraba. Quizás esa idea que tendrías que haberla medido más veces, así como me dice una clienta, hay que medirla muchas veces cuando estás con dudas, ¿no? Y la falda... Entiendo. Es lamentable, Leonela, pero bueno, te tengo que poner un 2. Está bien, gracias. Benito. A ver, Leonela, me pasan dos cosas. No veo tanto la consigna y no veo tanto tu costura, que es maravillosa. Y acá no la estoy viendo, ¿no? La pinza atrás, el corset, como se arrugan hasta las fallenas. Sí, no sé, ni siquiera sé por qué. Estaba mirando cuando se lo puse y no entendía qué pasó. Eso porque le queda chico, me parece, en la cintura también. Se le trepa el vestido, entonces eso te va a llevar a que se te va a arrugar. La pollera me parece como pobre, los agarrados que le hiciste. Hoy para mí es un 4. Gracias. Muy bien, Vero de la Canal. No te veo ni a vos ni a mí. Es lo que siento. O sea, y la verdad que es una pena porque el género es maravilloso. Sí. Es un chantún de seda natural, rosa, empolvado, divino. Podías hacer algo divino. Y por ahí a veces... hay que pensar y decir, bueno, a ver, quiero hacer esto, pero no me alcanza, es preferible que hagas algo corto, que tenga impronta, quizás querer hacer algo largo y que te quedas por la mitad. Uh-huh. Pero bueno, en esta ocasión la verdad que no veo a ninguna de nosotros dos, porque vos tenés otro tipo de confección y no te veo representada en el vestido. Bueno. Mi voto es secreto. Gracias. Bueno, a veces toca un 2 y un 4. La realidad es que me presiona mucho el hecho de que si me llego a ir se va la modelo, pero bueno, le pondremos la mejor. Vamos a ver qué pasa con Gerardo. Si sigue levantando cabeza o no. Bueno, Gerardo, lentamente como que empezás a volver. En líneas generales la propuesta la veo bien. Me gusta que le hayas hecho un palazo para tener un bajo. Y arriba una falda transparente. La parte del bustier lo veo muy bien. Si bien no tiene una gran idea, me parece que está bien realizado y hay cosas que están muy bien hechas y tienen propuestas. Para hoy, Gerardo, mi puntaje es un 7. Muy bien, un 7, Gerardo. Benito. Te pido por favor. Lamento ponerte esta nota. Benito, ¿vos jugaste mucho al tiki-taka cuando eras chico? No. Pero me parece que hay que trabajar con, siempre les digo, con responsabilidad y con respeto. Así que hoy para mí es un 10. ¡Ah, bueno! Con razón. Ay, Benito, te juro que casi me haces morir porque... No, porque el nervio que tenía antes de venir... Me lo vas a matar a Gerardo, Benito. Y bueno, es un reality. Bueno, ¿un 10? Un 10. No, ahora decirle, se le cayeron los... No llegué a ponerle los botones. No, lamento. Bájale el punto. Un 9. No. Yo cuando di un 10 no hablaría nada. Por las dudas. Porque ahora viene un voto muy importante para vos, Gerardo. A mí me gusta más así, que se los bajes. Bájaselo. Me gusta la idea, me gusta esa sobrefalda arriba del pantalón, me parece canchero, que te inspiraste en mí, pero tiene algo de vos, y eso me gusta. Lo que más me gusta es la parte de arriba,
cómo velaste con esas especies de alforzas, parecen desde acá, pero os explicaste que son hilos de tul, velaste el género de tapicería, que también se lo ve muy lindo porque tiene que ver con cosas que yo hago, que tengan letras, que tengan dibujos. Son detalles que los pensaste y que te tomaste un tiempo para hacerlos, así que me gusta mucho. La espalda también, las ondas al agua, que fue uno de los pocos, creo que el único que lo hizo, y es un peinado que a mí me gusta mucho y uso en mis colecciones. Muy bien. Así que te felicito, mi voto secreto. Gracias. Un agradecimiento muy especial hoy para Taxi Galó por trasladar a la producción y a Howard Johnson en Palermo por hospedar a los participantes. Vamos a un pequeño corte, ya venimos, no te muevas de ahí porque viene mucho más Corte y Confección Colección 2019. Corte y Confección. Corte y Confección. Son todos recibidos. ¿Te imaginas que Cupido tenga tanta puntería como para lograr darte directo al corazón con alguien serio que busque lo mismo que vos? Si siempre creíste que Cupido tenía mala puntería, era porque estabas buscando en el lugar equivocado. En el Día de los Enamorados, en Match.com, hay alguien que te está esperando con un flechazo justo ahí en el corazón. Entra ahora en Match.com o bájate la aplicación. Regístrate de la manera más fácil y hoy más que nunca encontrá el amor de tu vida en el espacio líder en Argentina y Latinoamérica, donde miles de personas se encuentran mes a mes. Regístrate ahora en Match.com. ¿Qué pasará con Doña Mel? Necesita, no sé, un 20 más o menos. Ay, no seas tan mala, che. Bueno, me parece que tenés sentido del humor y eso está bueno. Siempre tenés, a pesar de que has recibido muy malas notas y demás, seguís con la frente en alto, que me parece muy bueno. Muchas ante gracias. Las adversidades. Eso es todo rescatable. Veo como que del cuello para arriba una cosa y del cuello para abajo algo que le continúa, pero no es tan... Arriba veo, no sé, una Madame de Pompadour y abajo un vestido egresada. Pero no tiene mucho el ánimo del estilo que tiene la diseñadora que vamos a representar hoy, que es Verónica Lacanal. Mel, yo entiendo que vos tenés muchas ganas de concursar, los chicos han avanzado mucho, no veo mucho el avance en vos en cuanto al diseño, veo que por ahí muchas veces los estilismos son acertados y eso te ayuda, en este caso no me gustó el estilismo y el vestido es muy simple desde el punto de vista del pensamiento, entonces es muy difícil evaluarte. Para mí hoy el puntaje va a ser un 2. Decime lo que quieras decir. Harta, estoy harta de las notas de Fabián. Toda la semana poniéndome notas bajas. Y necesariamente, la verdad, no encuentro el sentido. Estoy harta. No me parece egresada, no me parece que siempre me estés poniendo un 2. Si es mucho porque es mucho, si es poco porque es poco. No creo que no tenga un pensamiento de diseño. No sé en qué consiste para vos un pensamiento de diseño. Y también, o sea, hay que pensar en la cantidad de tiempo que tenemos. Sí. Y me pregunto también, con muchísimo respeto, ¿qué tanto harías vos en esos 90 minutos? Y es difícil. Me gustaría verlo, Fabián, a ver qué hace en 90 minutos. Para mí, estaría 90 minutos eligiendo entre azul cielo o azul Francia. Vos sos una persona que tiene un diseño bastante geométrico, minimalista y demás, y entiendo cuando algo te puede parecer recargado, pero ¿siempre un 2? No, bueno, pues yo te explico cuáles son las cosas que no. Por ejemplo, bueno, los breteles están resumidos en una cinta de raso. La silueta del vestido es muy simple, no tiene nada, y la parte del bustier es muy escotado. No me parece para un 2. Me parece que hay trabajos que se van totalmente del tema, que esto creo que es algo más o menos dentro de lo que Verónica usa, y un 2 no me parece. La vas a dejar, déjala, pero la verdad es que no me parece justo. No, no es caprichoso. Te traté de explicarle todos los pasos cómo era el pensamiento. ¿Entendés? Es así. Vamos, bueno, con Benito. A ver qué pasa. A ver, Mel, me gusta cómo hiciste el body. Es un body atrevido, pero me parece que era la idea. O te quedó chico. Decime la verdad, digamos, acá es... ¿Ese escote era así? ¿Lo pensaste así? Lo pensé profundo, sí. Quizás podría haber sido un poquito menos, pero sí, la idea es que era profundo. Bueno. Pero porque tengo una modelo que tiene un busto que me puede parece usarlo. Que puede jugar con eso. Ok. El body me gusta.
Me gusta el recurso de las perlas, de la sombrera. Le falta terminar. Me parece que a veces los tiempos, o te pones nerviosa, o hay algo que falta de tiempos. Pero sí, la realidad que el vestido lo miro y me parece agradable. Hoy mi nota es un 6. Gracias. Muy bien, Vero. Bueno, Mel, me gusta mucho cómo combinaste los colores. Las sombreras, si bien son algo que te representa a vos y que te identifican, a mí me gusta cómo quedaron en este diseño, porque tiene una gran caída de perlas. Me hubiese gustado que lo pudieras terminar, que hubieses podido forrar las sombreras y que te quedaran como que no se le corran. Si bien tiene unas líneas simples el vestido, a mí me gusta. Me gusta mucho el body. Siento que quizás un poquitito menos cavada la sisa o el escote quedaría más fino. Y para mí el look lo hubiese completado unas ondas al agua, más que ese frisé, o un frisé como un poco más desestructurado y no tan formal. Okay. Pero en líneas generales me gusta que también decoraste los zapatos, le diste ese plus, o sea, estuviste en los detalles. Okay. Mi voto secreto. Gracias. Gracias, Mel, querida. Bueno, tengo que decirles entonces cómo quedaron los puntajes después de lo que pasó hoy. Entonces, tenemos las Meshi complicadas con 40 puntos. Juan, complicadísimo con 38 puntos. Daniela, complicada con 42 puntos. Leonela, atención Leonela, 40 puntos. Y Mel, 32 puntos. Ahí está. Alerta, alerta en el taller. Alerta. ¿Cómo se nos complica ahora? No, no se nos va a complicar, al contrario. Les cuento que Verónica va a decidir, chicos, cuál es el mejor vestido para completar su colección. El participante que ella elija va a tener 5 puntos a favor. ¿Se entendió? Para la próxima semana. Clarísimo como el agua, entonces la dejo a Vero que piense un segundito. Vero, tenés que elegir el mejor diseño. A ver qué definen las modelos. Póngale todo, chicas, ¿eh? Muy importante este desfile para Vero, ¿eh? Eso. Muy bien, entonces, para Vero de la Canal, quien se lleva los 5 puntos, que ojalá, que le van a jugar a favor siempre, pero ojalá sea alguien que los necesite, ¿no? Para la próxima semana, entonces, Vero, ¿es quién? Bueno, a ver, lo que estoy evaluando es que yo en mis colecciones trato de transmitir algo. Necesito ver arte, necesito que la modelo no esté vestida y nada más, sino que sea un complemento y que eso me transmita un montón de sensaciones. Que tenga fuerza, que tenga drama, que tenga actitud y sobre todo arte y magia. Para mí, quien lo logró hoy es Fabricio. Primero te felicito, Fabricio. Primero te felicito, disfrútalo. Ahora necesito que Sofía, vení porque te vas con las modelos, que vas a desfilar con las modelos de Vero de la Canal. ¡Atención! Cuando la vi venir a la modelo tenía una fuerza que eso me hizo sentirme identificada.
Quizás no tanto por el diseño, pero sí por todo el estilismo general. Estoy muy feliz porque elegí a mi vestido, o sea, para mí es como la número uno, tipo mi referente máximo, es ella. Y nada, estoy muy feliz porque la haya elegido. Adelante entonces las modelos Elina Fernández, Ailén Ciboldi, Victoria Bella Barba, Lakshmi Colombrero y Sofía. Muy bien. Pueden hacer la vueltita. ¿Ya? Muy bien, Sofi. Nos vamos con este desfile maravilloso. Gracias, Vero de la Canal, por habernos permitido disfrutar de este día tan especial para nosotros. Acá, un Vero de la Canal total. Espero que te haya gustado y te espero mañana, porque mañana es un día muy complicado, día de eliminación, se va uno de ellos. Así que chicos, vamos a coser con todo. Hasta mañana.